artesanales que trabajes como los tiempos de antes, porque mantiene su sabor. Te lo llevas a tu paladar y ese sabor no se pierde, se queda ahí. Al principio fue mi papá el que empezó con esta tradición. Es mi maestro, prácticamente. Nuestro ritual es de sentarnos alrededor del horno. Pues él ya piensa en su cabeza, ¿no? ¿Qué va a pedir? ¿Qué quiere? Y pues yo igualmente pido para que nos salga muy bien todo, desde el principio hasta el final. Me llamo Refugia Cortés Ramos, soy de Santa María La Pila, Miahuatlán, Oaxaca. Me dedico al mezcal. Con paciencia, toda la que puedas tener. Si te aceleras, pierdes todo. Si es tranquilidad, te da otro por ciento más. Todo debe de ser con amor y tranquilidad. Me gusta estar aquí. Es tranquilidad total. Es lo que te mantiene. Casi todos los días camino hacia el campo. Me gusta andar ahí viendo las plantas, los magueyes. Todo es hermoso. Es algo que te da libertad. Te da energía para seguir trabajando. Le pedimos a nuestro santo, que es San Antonio, que nos ayude, que todo nuestro maguey salga cocido y que nos dé un porcentaje alto. A veces le ponemos un poquito de chile al horno para que no haya malas vibras. Le echamos mezcal a la madre tierra para que nos ayude y nos dé el fruto de ayudar un poquito a las piñas. Son los tiempos de antes, porque así lo acostumbraban. Son tradiciones que se tienen que cumplir.